Bueno, amigos, vamos a darle la bienvenida a una amiga, Olga Garzón. ¿Cómo estás, Olga? Gracias por estar aquí. Y gracias. Además que nos trae unos bellísimos productos. Estos son, bueno, imagínense estas carteras y estos cinturones, zapatos. Todo esto es hecho por indígenas colombianos. Y cuando yo lo vi, yo dije, no, esto tenemos que llevárselo al público porque esto está espectacular. Bienvenida, Olga. Y gracias a Tío Siris, que nos va a servir el día de hoy de modelo para enseñarnos, bueno, estos productos. Y además que ustedes lo puedan ver, pero bien, para que ustedes vean cómo se ve con la ropa pues que llevamos puesta. Exacto. Fíjate que estas son, mira, carteras, tenemos zapatos, cinturones. Y además que son diseños únicos, Olga. Exactamente, esto es un diseño exclusivo. Son productos elaborados por indígenas en Colombia. Y este producto se llama caña flecha. Esta caña flecha es una semilla que se siembra y que crece más o menos unos 3-4 metros. Luego la recogen, la tratan, la ponen al sol, al agua, para que coja la flexibilidad que tiene. Y la belleza de este producto es cuando ya lo adhieren al cuero, que le da ese toque de elegancia y de exclusividad. Fíjate que cada producto, Karina, es diferente. Tú, o sea, sí, que tú compras un producto de esto y tú no vas a encontrar a nadie con esta misma cartera. Es hermoso. Que fue lo que más me llamó la atención, que es algo, bueno, además artesanal, por supuesto que es único cada diseño. Y tú fíjate que tú nos estás diciendo que tú estás ayudando a estos indígenas, obviamente en la situación precaria que muchas veces los indígenas de nuestros países de orígenes viven, que no tienen cómo salir adelante, más allá de que venga alguien a ayudarlos y a sacar al mundo entero lo que es su creación. Estas creaciones son algo únicos y maravillosos. Cuéntanos un poquito cómo fue tu iniciativa en sacar a la luz pública estos productos tan hermosos que de repente hubieran quedado como allá, escondidos allá entre ellos. Así es. Pues en diciembre del año pasado viajamos con mi familia a Colombia. Estuvimos muy rico en una región de Colombia. Y mientras mi familia estaba en la playa, yo salí a caminar, a pasear, cuando encontré los productos. Los compré. O sea, que fue casualidad. Fue casualidad. Wow. Yo compré un bolso, creo que es el que tiene Diosiris en este momento. Sí, vamos a ver el producto que tiene Diosiris. Mira qué bello. Muchísimas gracias. Mira qué lindo el mango. Le puedes dar la vuelta a Diosiris y al respaldo está otro color, color naranja, con otra clase de cuero. Y entonces tú conociste a estos indígenas y ¿cuál fue la expectativa que tenían ellos? Porque no es lo mismo trabajar para un mercado, claro, para nacional, un comerciante, claro. Un producto que se hace turístico, que tú lo vendes de repente como lo venden los indígenas de nuestros países, que se ponen y los venden allí, allá hacer algo más comercial. Exacto. Más de alto impacto, pues. Exacto, bueno, ellos se pusieron felices porque realmente traer el producto a los Estados Unidos para ellos fue algo nuevo, sí, novedoso, y pues es una expectativa muy grande que ellos tienen para empezar ahora a cumplir con una demanda tan grande que hay, porque a donde yo voy llevo el bolso, todo el mundo me dice, Olga, ¿dónde lo compraste? Yo lo quiero. Entonces estoy empezando a trabajar en mi página de Facebook, me pueden buscar por Olga Garzón y ahí los van a encontrar. Fíjate que yo me imagino que cuando tú les propones a ellos este negocio, primero que como tú dices, fue algo nuevo para ellos y además que te dijeron, mira, nosotros hacemos, por ejemplo, 10 carteras, ahora tenemos que hacer 40 carteras. Ajá, ¿cómo fue toda esta maquinaria que pusieron ellos en práctica para poder distribuir estos productos aquí en Estados Unidos? Así es, pues estamos trabajando en eso. Empezamos, yo traje apenas un bolso, luego pedí 6, ahora estoy pidiendo 10, entonces estamos mirando de qué manera vamos a de verdad traer este producto en grande. Y te voy a decir que es increíble porque tú lo ves y por lo general los productos indígenas son como bien rústicos, pero esto está tan bien hecho, la combinación de la tela con la caña, con los materiales rústicos y el cocido, o sea, es una cosa de muy, muy alta calidad. ¿Cuál es la acogida que ha tenido el público de estos productos? Bueno, ha sido maravillosa y ha sido grandísima la acogida porque, como tú dices, es un toque de elegancia lo que le da la caña flecha y la mola, porque esta parte que es tela, que es diferente a esta que es tejida, esta se llama caña flecha. Y esta es mola porque tiene unos apliques en tela. Ellos fabrican estas telas
en grandes cantidades, luego las cortan y les van dando ese toque de elegancia en cada uno de los productos que ellos hacen. O sea, que esas telas también las hacen ellos, esto. Sí. O sea, que esto es un trabajo artesanal, arduo. Y además que cada uno de estos cuadritos que ustedes ven aquí, cada uno, son hechos por ellos mismos, lo hacen y después entonces tienen las aplicaciones para lo que es las carteras y también los zapatos, Olga, que si quieres lo puedes mostrar. Miren qué belleza. Ahí tenemos, mira, mira qué lindo, ¿no? ¿Cómo se llama la tribu? Diseños únicos. ¿Cómo se llaman los, indígenas? Indígenas, no sé el nombre de la tribu, pero... Ah, okay. Pero es una... Ok, podemos ponerlo un poquito. Sí, mira qué este, cosa más este aplique que tiene esta sandalia, todas estas pepitas son cosidas por ellos también. Ay, pero qué y hermoso. Luego se le da el toque con el cuero. Pero qué obra de arte, de verdad que son súper, súper bellos y bonitos. Ahí estamos viendo otra cartera, Karina, mira qué linda. Y además que te la puedes combinar con todo. Claro. Exacto, tú la puedes llevar a todas partes. Mira, pero estos indígenas saben bastante de moda. Claro que sí, y ellos usan los colores porque es lo que en lo que ellos han vivido. Ustedes entran a las páginas o a ver fotos, ellos se colocan en su cabeza, se colocan su ropa, sus sandalias, todos sus accesorios, todo es colorido. Y todo tiene un significado de la naturaleza, de la buena suerte, o sea que todo vamos a llevar a nuestras casas algo que realmente es, mira, esto es algo que es preciosísimo. Este cinturón es hecho como de coco. De coco, exactamente. Sí, imagínate tu coco pintado. Pero coco y las bolitas son en madera. Qué bonito. Miren qué lindo. Qué obra tan... Tan diferente. Sí, sí, yo te sí. digo que uno se coloca un cinturón de esos, nadie lo va a tener y además que le vas a dar a la ropa un toque de elegancia y de distinción. Exactamente. Por lo menos con lo que respecta a ese cinturón y por lo menos los zapatos, las carteras. Miren esta que no la hemos enseñado. Esta está espectacular. Es como para ya para unas muchachas más jóvenes con sí. cierre mágico. Y unisex también. ¿Ah? Porque hay unas más cortas. Y les ha gustado mucho a los teenagers. Mira, fíjate que hay algo que también siempre preocupa a los consumidores, que viene siendo la calidad del producto. Uno siempre quiere comprar un producto que te dure muchísimo tiempo. ¿Cómo es la calidad de esto? Porque fíjate, son artesanales hechos a mano y uno siempre teme que se te vaya a romper o que se te vaya a dañar en un tiempo corto. ¿Cómo es la calidad? Mira, cuando yo las estuve comprando, ellos me decían, hágale esto a su cliente. Y la puede doblar, la puede retorcer, todo lo que quiera. Y va a volver a su posición normal y no se le va a salir ninguna hebra ni nada. Increíble. Se puede mojar. Mira, y mira esto, qué belleza. Tiene una panderita súper sí. pequeñita. De Colombia. De Colombia, así sí. como que bueno. Bueno, de verdad que es una manera de incentivar lo que es la economía de los pueblos indígenas y una manera de compartir su idiosincrasia con el mundo, de verdad que... Así es. Felicidades por traer esa es la idea también. Mía. Gracias por habernos traído esto. Gracias, porque de verdad Carolina. Que, bueno, me parece tan interesante y el público pues también puede conocerlos y además adquirirlos. Muchísimas gracias, Olga. Gracias. Vamos gracias. A irnos a un corte comercial. Al regreso ya es la última parte del programa y bueno, tenemos más para ustedes. Ya venimos.
Bueno, amigos, ya esta es la última parte del programa. Gracias por haber compartido con nosotros. Hoy es viernes, así que comienza la rumba. Claro que sí. Que comience la fiesta. Saludos. Omar Peña le da saludos a su novia, Josefina López. Bueno, también Felito le manda saludos a su compadre Andrés. Y Rodolfo le manda saludos a Cheo. Le dice que pronto van a pasársela bien todo el fin de semana. Uy, pronto, prontico. Pronto, prontico. O sea que desde esta noche comienza la fiesta. Bueno, mira, Mariano le manda saludos a Elena, que ella vive en Chile. Y Mariano le dice que ya pronto estará con ella en Chile. Así que, Lenita, pórtate bien, que por allá va Mariano. Esteban llama por el disco. Dice que se quiere ganar el disco porque quiere dedicárselo a su novia. Entonces, Esteban, el disco es tuyo. También Yuri llamó por el disco y Xiomara quiere también el disco del grupo Falcón de Tierra Caliente, a bailar mexicano todo el fin de semana. Mira, Miguel le manda un saludo a Natalia,